Colombia cierra este domingo una de las semanas más críticas en materia medioambiental, quizá durante los últimos años. Los esfuerzos continuos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres lograron controlar de manera efectiva 14 incendios forestales. Sin embargo, la persistencia del fenómeno del Niño ha dejado afectaciones en 230 municipios colombianos, con 17.782 hectáreas afectadas. Aunque las autoridades realizan una dura batalla para detener a quienes serían responsables de algunos de los incendios en el país, muchos de ellos ya quedaron en libertad. Aunque resulte difícil de creer, más del 95% de estos incendios forestales que han arrasado miles y miles de hectáreas de bosque, fauna y flora en el país han sido provocados por los mismos humanos. Por eso la Policía Nacional ha intensificado los operativos para capturar a estas personas que de manera irresponsable y algunos incluso conscientes han hecho que la biodiversidad del país esté en peligro. Durante la última semana la Policía Nacional ha capturado 26 personas por los delitos relacionados con los incendios. 7 por incendio, artículo 350 del Código Penal, y 19 por daños en los recursos naturales y ecocidio, artículo 333 del Código Penal. Pese a que son delitos regulados por el Código Penal y que estipula penas de prisión de 10 a 20 años por ocasionar un peligro a la vida y a la integridad física de las personas, aún no ha habido la primera condena por este delito. Lo que sí han impuesto son 168 órdenes de comparendo, como a este hombre, a quien en las últimas horas sorprendieron en los cerros orientales de Bogotá, muy cerca a la zona del incendio, quemando basura. Se le recuerda a la ciudadanía que es deber de todos proteger nuestros recursos naturales. Por eso les pedimos que denuncien oportunamente a la línea 314-358-7212 esos comportamientos que puedan generar incendios forestales. De estos árboles, pinos, frailejones y demás naturaleza depende nuestra existencia. Por tanto, o cuidamos los recursos naturales o nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Seguimos con más noticias en Colombia y es que hoy a las 0 horas termina el cese bilateral del fuego pactado con el ELN. Pese a que el gobierno había anunciado en días pasados que sería prorrogado, el jefe de ese grupo armado ilegal, Antonio García, dijo que no era así. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, viajó a La Habana, donde se adelanta el sexto ciclo de diálogos con esta guerrilla. Hablemos ahora de la situación que se vive en el tapón del Darién, esa densa selva que actúa como barrera natural entre Colombia y Panamá y que lamentablemente ha alcanzado niveles alarmantes de violencia sexual contra migrantes, según un reciente informe de la ONG Médicos Sin Fronteras. Pues durante el año 2023, la organización atendió a más de 600 migrantes que fueron víctimas de violencia sexual en esa región inhóspita. El mes de diciembre fue particularmente crítico, con 214 casos documentados, revelando un preocupante aumento en la frecuencia de estos ataques. Las denuncias desatan la brutalidad de los crímenes, quienes después de cruzar la frontera someten a los migrantes a situaciones masivas de violencia sexual, desde humillantes acosos hasta violaciones. La coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en Colombia y Panamá, Carmenza Galvez, instó a los gobiernos a tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad y dignidad de estos migrantes, subrayando la indignación ante esta cruda realidad. La gravedad de la denuncia radica no solo en el número alarmante de casos, sino también en la urgente necesidad de atención médica inmediata para estas víctimas. La ONG advierte sobre el subregistro, ya que muchos casos no se informan a tiempo, y la atención debe ser brindada en las primeras 72 horas para prevenir infecciones como VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Este escenario se complica aún más por la diversidad de nacionalidades de los migrantes, que superan los 60 países, siendo la mayoría venezolanos. Pues nuestra cadena aliada NTN24 pudo conversar precisamente con Carmenza Galvez, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en Colombia, y esto decía sobre la dura realidad de los migrantes que lo arriesgan todo cruzando la peligrosa selva del Darién en busca de ese sueño americano. La mayoría de las sobrevivientes de violencia sexual que atendemos son mujeres en un 95% de los casos. Infortunadamente, en los últimos 3-4 meses hemos visto también ataques a menores de edad. Es un pequeño porcentaje, pero no deja de ser absolutamente alarmante que se victimice a las personas que ya están en una situación tan vulnerable. Las personas describen la retención de grupos de 50, 100, a veces hasta 200 personas por personas armadas que sufren robos, vejaciones, humillaciones, y un buen número de ellas las
abusan sexualmente, las violan. Hemos tenido casos en los que hemos recibido 20, 30 personas de un solo evento de esos, de los que nosotros podemos atender. Y las personas tienen tanto miedo y tanta prisa por continuar el trayecto que iniciaron, que infortunadamente tampoco se detienen en denuncias, o lo que por supuesto genera más impunidad.